Bueno, ay caramba, ay caramba. De verdad que cuando esta tecnología se pone de manifiesto, bueno, la cosa ya ustedes saben. Saluditos a todas, saluditos a todos los dominicanos y las dominicanas que están en esta plataforma digital, Alberto Díaz Multimedios, su canal de YouTube. Después de pasarnos unos cuantos días refugiados en nuestras casas, ¿verdad? Producto de la fiesta navideña y tanto desórdenes que hay en la calle, la gente que brinca, salta, entona, en fin, uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Uno tiene que cuidarse porque hay tantas cosas que uno tiene que decir de este desorden que se está llevando a cabo en nuestro país, producto del permisismo que hay, viendo yo, por ejemplo, cómo la gente se tira a la acera, se tira a la calle, a hacer y a deshacer, y nadie les dice nada, nadie les reclama, nadie lo controla, nadie dice esto no se puede hacer, usted está violando la ley, y ya ustedes saben. Entonces, a nosotros no nos espera mucho en una situación así, porque, caramba, ya uno lo que está viendo que la gente quiere emigrar, irse de República Dominicana para no vivir todos estos desórdenes que históricamente hemos estado nosotros viviendo. Hoy estamos a 30 de diciembre. La gente se prepara nueva vez, se prepara para su festejo ellos le llaman el Año Nuevo. Tienen que celebrar el Año Nuevo, esa es mi opinión. Yo creo que deben celebrar el Año Nuevo el día 2 o el día primero, ¿verdad? El día primero yo creo que debieran celebrar el Año Nuevo porque para ver si es verdad que Dios lo va a chancear, ¿verdad? Si Dios lo chancea, si Dios lo chancea y usted lo dejan vivir. Entonces usted celebra de que Dios lo dejó vivir, bueno, lo chanceó, y no es que Dios es asesino ni mata a nadie, es que el desorden que tiene la gente, el desorden que tiene la gente hace que se pierda mucha vida, y esto es lamentable. Yo quiero mandar saluditos antes de pasar a la noticia. Hoy tenemos es el resumen del año 2022. Tenemos el resumen hoy de ver una serie de acontecimientos que se dieron. Voy a poner esta cámara aquí para que también recojan las informaciones para yo mandar una tanda de saluditos a una serie de personas que hay que darle sus saluditos. Algunos están calientes conmigo porque después que me hicieron viajar tanto para la zona del este, para allá, para la zona Santo Domingo Este, ¿verdad? Después que fui de balde por allá, que no me levantaron los teléfonos, ahí me dice, ya estoy dando nombre y apellido y todo eso. Ahí me dice, después que me hicieron coger por allá. Yo soy una persona que en estos días no me gusta salir de mi casa por el mismo desorden que tiene la gente. Pero yo por Ibelice lo hice, cogí para allá. Y entonces Ibelice no me levantó la llamada. Y yo, ¿qué tuve yo que hacer? Retornar para mi casita, dolido de que Ibelice no me cogía el teléfono. Pero está bien, como quiera. Queremos a Ibelice, ¿sí o no? Queremos a Ibelice.
ya vendrá su momento de conocer a Ibelice. Ya vendrá su momento, ya verá que sí. De manera que yo voy, es que son dos Ibelices, hay que corregir que son dos Ibelices. Yo ahora aclaro cuáles son las Ibelices. Una, la que no me levantó el teléfono, yo le voy a decir quién es, pero la otra Ibelice no, la otra Ibelice está fría. Pero yo le voy a aclarar cuántas Ibelices son ahora. Deben poner esta cámara porque hay que grabar el programa de hoy, porque del año 2022, este es el último programa, ¿eh? Y antes de darle saludito a nuestra azafata que está aquí, Betania Mercedes Arias, antes de darle la entrada a ella, yo obligatoriamente tengo que hacer el resumen. No, yo primero la voy a conversar con ella un ratito y luego entonces pasamos al resumen para que conozcamos qué tenemos. Vamos a permitir que Betania me le dé al play ahí, ¿verdad? Me le dé el play ahí, a esa cámara. Un chichín, retírame un chichín para atrás. Un chichín. Ahí, dale. Perfecto. Bien, ahí está bien. Bueno, vamos a pasar a Betania, para que Betania salude, para luego entrar a los saluditos. Tengo muchos saluditos y muchas informaciones importantes. Vamos a ver. Saludos, Betania. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas con el bombazo de los viernes. Estamos aquí en nuestro programa. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo la ha pasado? Yo la pasé bien en la Tropical Fajado 24 horas, porque su nombre lo dice, tropical24horas.com. Y el que tiene medios de comunicación y más si es múltiple, como el de nosotros, que tenemos este canal, Alberto Díaz Multimedios, y tenemos también a la Tropical, bueno, pues entonces uno se hace esclavo de los medios de comunicación. Tenemos que estar ofreciendo las informaciones al público, que por algo nos siguen, por algo nos ven, por algo nos escuchan, y hay que respetarlo. De manera, me la pasé junto con el equipo, con usted me la pasé en la transmisión de los programas, y ahora para enero tenemos un plato fuerte, porque vamos a traerle informaciones supersónicas al país y al mundo, y de manera que nos la pasamos así. Bueno, nosotros somos un medio de comunicación que no descansamos. Tenemos que estar 24 horas trabajando. Queremos darle todo al público que se conecta con nosotros. Correcto. Y así será mañana, así será pasado, y así será. Nosotros no tenemos descanso. Así es. Estamos acá para darle las informaciones de lo que está pasando a las personas, y hay que trabajar. Correcto. Hay que trabajar. Bueno, yo me alegro que usted esté bien. El feeling que usted tiene, el flow que usted tiene, se parece una zorrita de esa que tiene una raya blanca en la cara. Bueno, lo que pasa es que yo le voy a decir algo. Ya estamos culminando con el 2022. Uh-huh. Entonces, tenemos que darnos flow. Ah, eso. Para que el año que viene, no, dígame. Uh-huh. No vean por lo menos de otras maneras, en medio, porque usted sabe que tenemos muchas personas que nos ven, sí. Lo ven cada día más, sí. Y siempre están chequeándole el flow a uno. Y hoy tenemos un programa más bien informativo, no quiere dejar que deje de ser dinámico como acostumbramos al público. Pero hoy tenemos un programa súper informativo con una serie de detallitos que sé que al público le va a gustar, ¿verdad? Y,
Yo quiero pasar entonces a la tanda de saluditos. Mira, yo quiero saludar Betanita, Betanita Mercedes, Aria Trinidad, Betanita. Bueno, terminó de llegar de Long Island nuestra amiga Ibelice, ¿verdad? Que ella llegó de sorpresa donde su hija, que tenía mucho, que no la veía y le iba a dar, y le dio esa sorpresa, ¿verdad? Le dio la oportunidad de llegarle de madrugada y sorprenderla. Entonces yo quiero enviarle saludito a Ibelice y a su familia, que son fieles oyentes de la Tropical 24horas.com. Ella está en sintonía con este bombazo de los viernes, ¿verdad? Y aunque no nos pudimos ver en el día de ayer, pero quiero enviarle saluditos muy especiales a Ibelice. Otra Ibelice más, que es maestra de escuela, ¿verdad? Está también en sintonía con nosotros. Y también quiero enviarle saluditos muy especiales de parte de la Tropical 24 Horas y el Bombazo de los Viernes. Y del equipo de trabajo de aquí, Betania y un servidor. Elaine, una enfermera que se graduó recientemente en un evento que hicimos en la discoteca 44 de Isabel Aguiar, también está en sintonía. Estuvo intoxicada, sí, porque consumió uno de esos productos y le provocó una reacción. Entonces, saludito para Elaine, ¿verdad? Decirle que les queremos bastante, que se mejore. Está en Colombia en sintonía Oscar Arias Music. Oscar, un genio, un muchacho joven, no vidente, pero perdió la visión, pero decía Calimán, una novela radial que había en República Dominicana. No hay mente más poderosa que la mente humana. El que domina la mente lo domina todo. ¿Verdad? Entonces, creo que cuando se pierde, y este mensaje va para el asesino sin guantes, que perdió un pie la semana pasada, o le amputaron un pie en la clínica Cruz Jiménez, un ex luchador profesional, de los luchadores que se enfrentaron a Jack Veneno en su momento, promotor artístico. Su participación, su última participación en el mes, en diciembre, iba a ser en la discoteca 44, donde él estaba promoviendo en ese momento a la artista colombiana Claudia Mena, que estaba de Media Tours aquí en República Dominicana, y no pudo asistir el asesino con guantes, porque cayó en una crisis, tuvieron que ingresarlo en la clínica Cruz Jiménez y le amputaron un pie allá. Entonces, decirle al asesino con guantes, ¿es con guantes o sin guantes? Bueno, sin guantes. Decirle que Oscar Arias Music, residente allá en Yopal, Colombia, que lo conocimos en la quinta cumbre internacional de periodismo, un evento a todo dar que lo montó junto a Diana y a la otra chica, Carolina. Carolina. No, Carolina no. La otra chica, Marta y Diana, Maritza y Diana. Decirle que este joven es todo un talento. Se mueve por todos lados, tiene escuela de canto, tiene escuela de música, tiene chinda, que sé qué, vende terrenos solares, tiene una pieza de bienes raíces, y no tiene, no ve. Es un no vidente. Eso quiere decir que si te faltan los ojos por alguna circunstancia, desarrolla en los ojos de la inteligencia.
y echa para adelante. Tú desde tu casa sentado puedes manejar un imperio. ¿Eh? Puedes manejar un imperio. ¿Eh? Y aprende a delegar. Aprende a delegar. Tú puedes hacer cosas. Por eso tienes muchos amigos, personas. No todos son sinceros. No todos los amigos son sinceros. Hay amigos que no son tan puros. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay amigos que no son tan puros que tú no puedes contar con delegar funciones de esa naturaleza, porque la ambición a las cosas materiales lo hacen perder esa parte moral, sentimental, y eso es un asunto bien delicado. Pero hermano del alma, no te detengas por eso. Nosotros te queremos, nosotros somos tus amigos. Betania te estuvo llamando, así no sin guante, te estuvo llamando y no pudimos, y yo mismo te marqué y no, y el teléfono no lo levantaste. No te desmoralices, que no llegue la depresión. Tú eres un campeón en todos los sentidos. Es campeón de la lucha libre también, pero campeón de la vida. Así que no pierda el estímulo. O sea, entonces, saludito a Oscar Aria Music, allá decirle que Cónchale, no sé cómo vamos a lograr yo comprarte una guitarra para traer aquí a Santo Domingo, porque me interesa. Voy a incursionar ahora en esa parte, De manera que vamos a buscar la forma. Yo soy capaz de que tú me la mandes a Bogotá. Y si es posible eso, ponte en contacto conmigo para lograr eso, para yo traer una guitarra a República Dominicana de esa que tú vendes, y así yo colaboro con la fundación que tienes. Y a la vez hacemos un trabajo. Bueno, yo quiero también, Betania, no te metes en mi tanda de saluditos, que yo estoy en mi tanda de saluditos. Así que no te metes en mi tanda de saluditos, porque estamos en vivo y directo por este. Quiero Arturo Jardinier, mi amigo, mi hermano, mi hijo prácticamente, ese fiel, Arturo Yadier es fiel. Arturo Yadier llegó aquí primero en educación inicial, en maternal llegó Arturo. En maternal llegó aquí el colegio J. Alberto Díaz. En maternal. Y Arturo es un hombre ya mayor, va metiéndose, ya tú sabes, ya duro. Y todavía Arturo está dándole un servicio a la institución. Yo le digo a Arturo, quiero verte. Yo le digo a Arturo, pasa por aquí. Ahí está militarmente Arturo. Entonces, inclusive en un momento determinado, hasta, para que esté claro, en un momento determinado Arturo hasta desafió disposiciones de su padre, ¿verdad? Porque estaba en otra tendencia, este tipo de cosas. Y aún así Arturo estaba aquí. Un poquito para no contrarrestar los sentimientos familiares, pero siempre activo aquí. Entonces, ese fiel. Saludito para Arturo, que debe estar en su trabajo. Quiero mandar también otro saludo a la Chichi, a la Chuchi, a la Chuchi Frías, a la Chuchi, que está en sintonía también en este espacio, la Chuchi. Ocho, yo cunino, la Chuchi. Este es sintonía. Y quiero mandar un saludo donde quiera que esté, que sé que está en la región, en el interior, a mi amigo y hermano, el coronel Cristian Bello. Donde quiera que está, siempre me saluda y me manda esa tarjetita de la mañana, dándome los buenos días con el mensaje de Dios. Cristian Bello, el coronel Cristian Bello, el único coronel, aparte de Luis Silva, que donde quiera que esté Luis Silva, saludo para él, hermano del alma, el único coronel que ha estado en Buenos Aires, que no ha tenido problema con nosotros por violación de derechos humanos y demás cosas, el hermano y amigo Cristian Bello, que las veces, quizá ahora no hemos podido, qué sé yo, pero las veces que me mandó a buscar para el asunto
de ayudar en el destacamento con pintura, con higienización, con cosas. Allí estuvimos presentes. Un gestor, un gerente. Debieran hacerlo general y hacerlo director de la policía, porque ese sabe bregar, es un policía comunitario. El policía que llega a Buenos Aires y no hace contacto con la dirección comunitaria, no estoy hablando con los pseudos comunitarios, porque hay un grupo de vividores que son, no tiene madre. Inclusive personas que le cobran a la ciudadanía para ir y que hablar por presos, para sacarlo. Entonces eso no sirve. Eso no sirve, son unos bucaneros. Pero el hermano Cristian Bello sabía manejar esas situaciones. Y por lo tanto, todo nuestro saludo navideño y feliz año nuevo para nuestro hermano y amigo del alma, el coronel Cristian Bello, el único coronel que ha pasado por Buenos Aires, que no ha tenido conflicto. Usted le decía que una reunión comunitaria para resolver tal o cual conflicto y ahí estaba. De manera que saludo para el coronel Cristian Bello, donde quiera que esté, que sé que está en sintonía. Otro, pero cogió aceite, parece que cogió aceite, el coronel Madé. La última vez que supe que de Madé estaba en la dirigiendo ¿cómo se llama? En San Cristóbal. Dirigiendo la parte de la ME, esa parte de ahí, de San Cristóbal, en San Cristóbal. Entonces, pero después ha cogido aceite, parece Madé, pero aceite. De manera que, de todas maneras, saludito para él, para Madé. Son de la gente que han estado ahí. El que yo no puedo dejar de saludar es que después soy concho, ese coronel. Ese coronel fue una persona tan... Cuando llegó aquí a este municipio, de una vez me visitó y se reunió conmigo ahí en la oficina y me dijo, a mí me hablaron de usted y me dijeron que si yo quería hacer una buena gestión, que trabajara junto con usted. Y le digo, no, tranquilo, tiene nuestro apoyo porque se le nota que usted quiere hacer algo por resolver los problemas. Nunca hubo un conflicto con ese coronel aquí. Nunca, nunca. Tremendo coronel, igual que Cristian Bello, ese hermano que siempre me escribe, aunque sea para saludarme, y yo lo elogio. ¿Usted tiene saludito? Bien. Vamos a ver, vamos allá. Vamos a saludar al asesino con guantes, que nosotros le damos el apoyo que él merece. Que cualquier cosa estamos aquí y que no se derrumbe, que la vida continúa y que Papá Dios lo vas a iluminar cada día más para ir a echar para adelante. Yo tengo un saludito para Diana, yo tengo un saludito para Inésida, saludito para Marisa, saludito para todas las personas que están conectadas con el bombazo de los viernes. Ya, no es más saludo. Ah, pero usted no tiene gente en el extranjero. Ay, yo tengo mucho. Ay, ¿por qué usted no saluda a la gente del extranjero? Se cuenta que el 24, nosotros estábamos en la tropical24horas.com y la familia de la nuez. De la nuez. Ajá. Se comunicó con nosotros a las 12 de la noche. Por videollamada para que nosotros le mandáramos un saludo. Todos se comunicaron con nosotros y nosotros le mandamos un saludo. ¿Okay? Y usted le mandó un saludo a De la Nuez. A toda la familia de la Nuez, allá en Boston. Bueno. Saludito también para mi hermana Andrea, que está en Nueva York también. También. Bueno, pues entonces, venga cámara aquí. Vamos a hacer algo aquí, cámara también. Porque ya pusimos a Betania, ¿verdad? A Betania. Vamos cámara aquí, que vamos a hacer un trabajito también aquí también de este lado. Vamos a ver. Oh, pero esta cámara es supersónica. Muy bien.
Miren, resumiendo el programa, miren, primero yo quiero mostrar, miren cómo, lo primero que quieran manzanas, a Lu María le toca una, a Lu María, dame a ver si Rosario es para tú, Betania, hay una de Rosario que se la regaló su amigo de Long Time, Fernández, se la regaló, hay que guardársela, por cuando ya ven, en el año 2025. ¿Verdad? Entonces, ¡fua! Bueno, son... No, 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 pero espérate, que no es no una sola manzana. Ven, déjame cortar la manzana aquí. Con manzana supersónica, de que no un chin de manzana, no, manzana supersónica. ¿Cómo que no se ve? ¿Manzana supersónica? Manzana supersónica, ¿qué tal? Ven ahí. Pero es que es verdad, que, ya entiendo, ya. Ahora sí. ¿Verdad? Manzana supersónica. Pero por eso era que ella me decía que no le estaba viendo, ¿verdad? Bueno, los que quieran manzana de esta, ¿verdad? Porque aquí hay cuántas manzanas, son 49. 80. 49 hay aquí y ahí con esas completan 80. Uh-huh. Ok, vamos aquí. ¿Qué está esa manzana? Esa manzana, ahorita le vamos a dar ñanga la fuangala. La más grande es la mía, como glotón que soy. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Se fue! Señora, pero se me fue una manzana. Se me voló una manzana esa. Se me voló una manzana. Vamos, señores. Hay que estar claro de que el año 2022... dejó una secuela de situaciones dolorosas en República Dominicana y me voy a permitir dar estas informaciones para que el pueblo esté enterado con relación a esto, ¿verdad? Porque para eso es que nosotros estamos, para informar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Número uno. Accidente de tránsito empañan la Navidad a familia y se reportan 18 muertos según el COE. El COE reportó 226 intoxicados por alcohol, gente que pensaban que se iban a llevar el mundo por delante, ¿verdad? Entonces, intoxicado. Entonces, aquí este reporte dice que 200 intoxicados, 126 intoxicados por alcohol, incluido 11 menores de edad y 49 personas se intoxicaron por alimentación. En ese grupo de los intoxicados por alimentación, vamos a agregar a Elaine, ¿verdad? Porque al aire, que tuvo una situación de salud con relación a esto de la ingesta de alimentos, ¿verdad? Ese está en la lista de los intoxicados, el aire, ¿verdad? Se está recuperando, gracias a Dios, pero ella está en la lista de los intoxicados por asunto de alimentación. Vamos a decir, 18 personas murieron en accidente de tránsito hasta la madrugada del domingo, día de Navidad, un número que podría incrementarse en el día de Año Nuevo, según el boletín que dará el Centro de Operaciones de Emergencia COE. Mientras la Policía Nacional reportó que no hubo ninguna muerte violenta en la Nochebuena. Eso dijo la Policía Nacional, que no hubo muerte violenta en Nochebuena. Pero en la lista de los fallecidos, 3 aparecieron ayer domingo, 11 durante la Nochebuena, 4 el viernes anterior. Los conductores de motocicletas siguen siendo los protagonistas de los siniestros en las carreteras. Entre las 18 víctimas mortales, 12 involucran esos vehículos de motor
y tres ocurrieron con vehículos livianos y otros tres fueron atropellados. ¿Verdad? Dice que el número de accidentes de tránsito fue mucho mayor, aunque no en todos hubo pérdida de vida. Se reportaron 77 colisiones, de los que 57 involucraron motociclistas. En 6 intervinieron vehículos livianos, en 4 vehículos pesados, en 6 no se especificó y en 4 fueron atropellados. La cantidad de personas afectadas en estos incidentes fueron un total de 102. Se inluta la Navidad por varios muertos a tiros con la Policía Nacional. ¿Verdad? Los muertos en San Cristóbal fueron señalados como delincuentes por vecinos de Madre Vieja del Sur. Doris Pantaleón, en Santo Domingo, República Dominicana. Momento después de las festividades navideñas, los enfrentamientos entre personas y agentes de la Policía Nacional sorprendentemente acontecieron en su mínima expresión. Según reportes policiales y recuento de los hechos violentos durante el 25 y el 26 de diciembre, se han notificado al menos 4 muertos hasta la tarde de ayer. La noche del domingo, la Policía Nacional informó que el día de Nochebuena no se registraron ningún tipo de muerte violenta. Sin embargo, posteriormente el día festivo sí hubo crímenes. Pero en Baní, señores y señoras, en Baní, una de las provincias que compone el litoral sur, un agente policial vestido de civil mató a tiros a 2 personas e hirió a otras en un colmado. La noche de Navidad en la comunidad costera de Boca Canasta del municipio de Baní. De acuerdo con la versión de algunos testigos, el incidente se produjo cuando un miembro de la policía de apellido Encarnación fue atacado por una turba en el interior del colmado, en donde fue recibido con botellazos, trompadas y patadas. El agente, ante la acción, respondió con un disparo, los cuales se realizó con el arma de fuego que portaba, hiriendo a varios y ultimando a 2 personas que han sido identificados como Jason Manuel Ramírez, de 24 años, y Walnis Aldis Peguero, de 37 años de edad. Siguen las informaciones. Dice el agente de... Bueno, dice que en un video difundido en las redes sociales se puede observar que el incidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del día de Navidad. El policía, que vestía de civil al momento del hecho, huyó del lugar en un auto color gris de marca Honda Civic. Y en San Cristóbal, 2 integrantes de una banda criminal, oigan bien, de una banda criminal, esto es para completar las informaciones, de esto. Fueron abatidos de varios disparos en un enfrentamiento con otra banda de la zona, o sea, un enfrentamiento entre bandas. El hecho tuvo lugar en Villa Mercedes, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, durante la tarde del pasado domingo. Según informes policiales, los malhechores sustrajeron un motor y las personas afectadas los persiguieron hasta ultimarlos. Uno de los muertos fue identificado como Leonardo Ramírez, conocido en Villa Mercedes como Samuel el Peje, quien, según residente del lugar, tenía el sector en zozobra y en contra de quienes los comunitarios habían puesto ya varias querellas ante las autoridades. También hay un reporte estadístico que dice que, según publicaciones del Ministerio Público, en diciembre del año pasado hubo 129 homicidios, ¿verdad? Contemplados, en la mayoría de los muertos fueron
hombres. En enero y julio, las autoridades reportaron 924 homicidios. Medidas preventivas de esta situación, dentro de las medidas preventivas que está ejecutando la Policía Nacional contra el crimen organizado y los actos menores, se encuentran el operativo navideño, Navidad con moderación y responsabilidad 2022, la jornada que inició el día 5 de diciembre y concluirá el día 10 de enero del 2023, contempla un incremento de los patrullajes preventivos en toda la provincia del país. Además, el operativo está siendo ejecutado por el ente policial en combinación con el Ministerio de Defensa y la Dirección Central de Investigaciones e Inteligencia. Dice que vigilar los accesos a los aeropuertos. Asimismo, los agentes tienen indicado fortalecer las principales vías de acceso a los aeropuertos del país. También a las estrategias se han agregado al patrullaje por cuadrante. Se recuerda que este patrullaje cuenta con alrededor de 504 agentes que están distribuidos principalmente para un mayor control y protección de la ciudadanía. Así lo dice la Policía Nacional. El director de la Policía, Eduardo Alberto Ten, además de ordenar y encabezar estas medidas, en el transcurso de diciembre ha realizado distintos recorridos dentro de las zonas más afectadas por la ola delictiva para conocer las diferentes problemáticas y se busca soluciones. Bueno, otras informaciones, señoras y señores, que nosotros debemos conocer y esta sí es larga, esta sí es larga. Mira, todos los famosos que han fallecido en el año 22, 2022, dice, en este año pasado, que culmina mañana, falleció Vivien Westwood, la diseñadora británica de 81 años, falleció el 29 de diciembre. También murió Pelé, Edison Aránfez, conocido mundialmente como Pelé, falleció el día 29 de diciembre a los 82 años. Es el boxeador, el futbolista más bien, ¿verdad? Laura Jordan, ¿verdad? Falleció el 19 de diciembre. Se conoció el fallecimiento de Laura Jordan, profesora de voz en Operación Triunfo 2005. Murió el día 19 de diciembre. Stephen Bosch, más conocido por su apodo como Wits, falleció el miércoles 14 de diciembre en Los Ángeles. Y también falleció Lalo Rodríguez, el cantante, ha sido encontrado muerto el 14 de diciembre a los 64 años. Lalo Rodríguez de Puerto Rico y su historia al ser el primer cantante latino en ganar un Grammy. Murió también en este año que transcurrió Kirstie Alley, actriz, falleció el día 5 de diciembre a los 71 años. Esta tenía cáncer. Clarence Gillard Jr., el intérprete de la película como Tokun, Jungle de Cristal o Jungla de Cristal, Chuck Norris, compañero de Chuck Norris, murió a los 66 años. Actor, falleció. El mundo del cine y del arte está muy dolido, muy enlutado por la pérdida de Domínguez Laplanyín, tan conocido como la ciudad de la
de la alegría y falleció a los 91 años de edad, ¿verdad? Bernardo Pantoja, el padre de Anabel Pantoja, ha fallecido a los 69 años en el hospital de Virginia, en San Bill. El 25 de noviembre falleció. Pablo Milanés, el cantante cubano, ¿verdad?, que ya estaba residiendo en España, murió el 21 de noviembre. También había abandonado a Cuba y ya estaba residiendo en Madrid. Él murió el 21 de noviembre, pero se decía que el día 5 de diciembre Pablo Milanés estaría aquí en el Teatro Nacional llevando un concierto especial en una gira que tenía en República Dominicana. Jackson David Frank murió, ese era líder de los Power Rangers. Jackson David murió a los 49 años. También murió Enrique Garcerán, perdió la vida en un accidente, tenía 34 años, vivía en Ponce, Puerto Rico, y perdió la vida en esos afanes. Hay otros artistas importantes que perdieron la vida, que vamos a continuar mencionándolo aquí, como Jesús Candel, ¿verdad?, que murió a la edad, en el 2022, 46 años de edad. Murió también Ángela Lamburi, murió el día 11 de diciembre, de 96 años. También murió este actor en que tuvo una participación en TV Española, mejor conocido como Paco Meriño. Paco Meriño falleció también. Otro que murió fue Albert Solá. Falleció el día 9 de octubre a causa de una muerte súbita, una muerte repentina que sorprendió a sus seguidores. También Beatriz Álvarez Guerra, parece ser que hija de Álvarez Guedes, murió. Murió también cuando el coche en el que iba cayó en el río. Esta falleció, perdió la vida ahí. Jesús Quintero también falleció. Murió a los 82 años. El motivo de su muerte fue una parada cardíaca repentina, ¿verdad? Tú sabes que esto del corazón está acabando con la humanidad. En fin. Y hay otros tantos, son más. El año 22 dejó una cantidad enorme de muertos, de personas famosas, que nosotros pues nos duele en el alma saber que el cine, la música, la producción pierde a toda esta gente. ¿Qué usted tiene que opinar a eso, Betanita Mercedes? Bueno, sí. Todos los años, como que yo no entiendo, se mueren muchísimas personas. Ajá. Pero este año como que se ha muerto mucha gente muy importante en el medio. Sí. Pero muy importante. Sí, yo creo que es que, bueno, ahí hay muchas personas de las que dijimos que murieron, que fallecieron producto de su edad y producto de enfermedades, algunas con accidentes, como esa chica que el auto se le fue a un precipicio, al río, y ustedes saben bien claro, por ejemplo, que hay países, como el caso de Estados Unidos, el que ha ido a Estados Unidos por el lado de Manhattan y coge el puente de San Francisco rumbo, por ejemplo, a New Jersey, sabe bien claro que ahí pasa, allá abajo, el río Mississippi, el río más caudaloso o el más largo de Estados Unidos, la región norte de América, el Mississippi, el más largo. Y este río tiene de lado y lado
verjas perimetrales. Verjas perimetrales. Esta verja la pusieron para evitar que personas se acerquen por lo peligroso del río, por dos razones. Primero, por su caudal, su profundidad. Y segundo, porque allí hay pirañas. Entonces, mete un bracito ahí y que agarra una hojita. Cuando tú saques, nada más va a tener el soquito del brazo, porque las pirañas acabarían contigo. Entonces, esto quiere decir que los puentes que pasan, o sea, si tú coges y no sabes para dónde vas con exactitud, cuando tú cojas el puente San Francisco, que es el que te cruza de aquel lado a New Jersey, pero por debajo hay un puente que es así, una forma de media luna, y el otro hace así, el otro está colgando debajo del otro puente, el principal, que esos son los que vienen para acá. Y eso es una barbaridad, son como 80 puentes en uno, como 80 puentes en uno. Y se ayudan, se auxilian de los locutores, por ejemplo, de la Mega, que son los que le van diciendo por el mapa, por el satélite Google, que le están diciendo dónde hay una parada, dónde hay un tapón, dónde el tránsito está más favorable. Y por eso la Mega ha logrado una pegada tan grande en Estados Unidos con relación a los transeúntes, a los choferes que van desde temprano matándose para llegar al trabajo, porque en Estados Unidos no se permite ese irrespeto que a veces se dan aquí en las empresas, que usted le dicen que el horario es a las 7:45 que tiene que estar y llegan a las 8:40, a las 9, y los norteamericanos no cogen corte con esto de que tú le afectas su producción. Y la historia está ahí, en 1975, y un poco más para atrás con relación a los años 1800, con relación a situaciones que se dieron de trabajadoras de las factorías y quemarle la factoría con ella encerrada con candado ahí y provocar cosas porque le hacen una huelga o por salario o por que le baje la jornada de trabajo o por razones que sea. Entonces, en este sentido, Estados Unidos es complicado. Yo veo a la gente, los dominicanos, afanando por vivir en Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene su norma, tiene su regla, tiene su norma en el tránsito. Cuando usted va a cierto estado, el mismo estado le dice, mire, usted se puede parar paralelo aquí, o le dice, se puede parar paralelo de tal hora a tal hora. A usted le dice, mire, no, usted no puede estacionar aquí el carro en la acera, inclusive frente a su casa, de tal hora a tal hora, porque pasa la máquina que barre. Una máquina que barre el contenedor, que saca los desperdicios del contenedor, para que entonces venga el camión de la basura a recogerlo. Si usted está ahí, entonces la máquina, le llaman la grúa, le montan el carro en la grúa y se la llevaron, ¿verdad? Por usted estar violando las leyes. En fin, es un país tan exigente o con tantas reglas, tantas normas, que se ha pasado ya de ser tan organizado. Estados Unidos es un país que lo que tú quieras hacer te lo permite, o sea, te apoya. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Un borracho? Ah, mira, está bien. Vete al contén. Tú te vamos a dar $600 mensuales. Bébetelo. Se vuelve un bobo. Sí, bébetelo, jódete. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Ese ciudadano tiene una aseguradora detrás. Estados Unidos te da los $600. Porque una aseguradora atrás que te está vigilando la córnea, la médula dorsal, te está el riñón, el pulmón, el qué sé yo qué, etcétera, para de que tú te mueres, hay una lista de gente esperando esos órganos ahí, y se salvan, ahí hay gente multimillonaria esperando esos órganos, entonces Estados Unidos es eso, un país súper democrático, que tú quieres ser un tremendo artista, sí, venga, ahí está la escuela tal, ahí está la universidad tal, ahí está que sé yo qué, y te apoyan, mira, tú tienes una beca, tiene esto, te apoya hasta donde tú quieras. Es así.
Es así. Tanto así que aquí en República Dominicana viene un policía, una patrulla o viene la DNCD y te encuentra a ti con un tabaquito de marihuana. Venga, usted va con una vuelta, 5 años, 3 años. Estados Unidos te agarra. Y sí, eso. No, es que yo soy enfermo y es un vicioso. Ah, no, pues váyase para su casa. Es así. Pero hay que madurar, y más en los países donde hay corrupción, tanta corrupción como República Dominicana, no hay espacio para que la capacidad mental llegue a ocupar esos cerebros. Aquí lo que hay es mucho descerebrado en esta sociedad, que comienzan desde... Emma, dame que llame la boca, porque después va a tener que mi amigo y hermano Cristian Bello mandara un equipo a apresar los que me caigan atrás, que me quieran secuestrar. Porque ya no puedo contar con Luis Silva, yo no sé dónde está mi amigo Silva, Luis Silva. Es un policía que yo quería mucho. Sí, yo, porque ese era mi hermano. No, tú sabes que yo no soy muy, muy bueno en esto. Pero cuando hay alguien que vale la pena, yo soy muy sincero, yo no tengo que ocultarlo, nada. Pues mira, en el destacamento Buenos Aires vienen y apresan dos muchachos. Se entiende que son componentes, andan en un motor, ¿verdad? Apresan dos muchachos. Entonces agarran uno y lo someten a la fiscalía antes de cumplirse las 48 horas, a las 24 horas. Lo someten a la fiscalía. Pero entonces dejan el otro en el destacamento. Y ya ha pasado las 24 horas y después ya va para las 48 y el muchacho dice que la muchacha va, la hermana, a llevarle comida y le dice, ¿usted le ha encontrado algo? No, es para investigación. ¿Pero qué investigación? Pues la investigación tenía que ser conjunta con el otro que estaba ahí antes de someterlo, ¿verdad? Porque ellos eran componentes. ¿Someterlo a los dos? Los dos, claro. O lo liberaba a los dos o lo sometía a los dos, porque eran componentes y fue en la patrulla en un motor que lo agarraron, ¿eh? Pero la muchacha iba a llevarle alimentos y que no se lo dejan pasar. ¿Pero qué es eso? Violando todo lo que es la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. ¿Entiendes cómo es? Entonces no puede ser así. Por eso yo le doy un visto bueno a Luis Silva y le doy un visto bueno a Cristian Bello. A esos coronel que hay. No sé dónde está Madé. Madé pedía ni aceite, parece. Sí, Madé tiene aceite, parece. Ahí también a Pequeira le damos un voto bueno, porque por la gentileza como se maneja ya en el palacio, cuando nosotros vamos a entregar un ciudadano que no quiere que lo maten, quiere enfrentar la ley y las autoridades, ¿qué es lo que yo hice? Tal cosa, mira aquí, sométanme. ¿Verdad? Porque quieren vivir. Entonces, ese es el proceso y se mantiene todo en paz. Lo que tienen que hacer las autoridades de los diferentes destacamentos es buscar a los dirigentes comunitarios depurados, o si son unos mañosos, maroteadores, que ni caso le hagan. Que me pregunten a mí cuáles son los maroteadores de Santo Domingo Oeste, eso voy a decir todo, incluyendo algunos que dicen ser medios de comunicación. Pero le voy a decir cuáles son los maroteadores, los que viven de chequecitos de 5 mil pesos que le dan de diferentes lugares. Ay, Dios mío. Yo me voy a callar. De diferentes lugares. Del ayuntamiento, de la ONSA, del Hospital Marcelino Vélez, del área 7. Seguimos. Y de algunos diputados y de algunos regidores. Seguimos. Pues está bien. ¿Qué? Mira, vamos a bailar un ching. Quita eso y ahí vamos a bailar un ching. Con su, hay que bailar un ching. Claro que hay que bailar un ching. Ven, vamos a poner la cámara ahí por la chica. Señor, sí, usted va a ver. Déjame poner una cámara bien ahí para que usted vaya un ching. Porque okay. No llore. Usted baile hasta que amanezca. Pues estamos en el 2000, qué sé yo cuánto. ¿Del 2000 cuánto? ¿Eh? En el 2004. No se apure. Bueno, no, así no. Para acá, para que no se vea. Porque para acá. Oh, pero no, tiene que bailar algo. A la gente le gusta que usted baile. Es que yo no puedo bailar sola. No. Ay, tan sola. Vamos a bailar un ching ahí.
Este baile se lo vamos a dedicar, déjame ver quién está aquí. Espérense, yo le voy a decir a quién le va. No, espérense, yo le voy a decir a quién le vamos a dedicar. Vamos a ver. Este baile, espérense. Pero yo voy a decir a quién se lo vamos a. Miren. Se lo vamos a dedicar a Jennifer Madera. ¿Verdad? Este baile. Se lo vamos a dedicar a Jennifer Madera, que está en sintonía. Se lo vamos a dedicar a la Chuchi a Frías. ¿Verdad? Que está en sintonía también. Se lo vamos a dedicar a toda la chica de la escuela de enfermería de Fundación Sensación. ¿Verdad? Ay, pero espérese. Ah, sí, yo lo voy a acompañar, tranquila. Pasemos unos pasillos. No, yo voy y le hago unos pasillos, espérese. Espérese. En fin. Vamos a poner la cámara por allá. Bueno, para que usted se esmere en su pasito supersónico. Ay, mi madre. Bueno, no se apure, que usted va a bailar, a Navidad con Cheche. Bueno. Ay, pero vaya, ay, pero mi cámara es supersónica, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a bajar un chile de este lado, porque es que esta cámara, déjame ver. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, ok, aquí. Vamos a ver. A ver. Vamos. Voy allá. Claro, ahí como debe ser. Como debe ser. Puede ser. Ahí. Voy allá. Hombre, ¿cómo va a ser que esa chica no va a bailar? Ahí, mi madre. Vamos. Ahí. La fiesta se encendió. Alberto llegó loco. La fiesta se encendió. Regalando todo, todo al por mayor. Y regalando todo, todo al por mayor. Regalos y dinero, aquí hay por montón. Regalos y dinero, aquí hay por montón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Los viernes en la tarde la gente no se mueve. Viernes en la tarde la gente no se mueve. Esperando su programa, el bombazo de los viernes. Su programa, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. Oye, si quieres ganar premios, conéctate en el bombazo de los viernes. ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo. El bombazo, el bombazo de los viernes. Con Fernández y Betania, Medina y Rosario, hace su trabajo para poder gozar. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo. Quedarse. El bombazo de los viernes, lleno de variedades. El bombazo de los viernes, yo sé que les gusta a la gente. El bombazo de los viernes, yo sé que gozando están. El bombazo de los viernes, bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes, aquí te vas a quedar. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes. Este mambo, pero con Alberto Díaz y Sensación. El bombazo de los viernes vino para quedarse. El bombazo de los viernes, lleno de variedades. El bombazo de los viernes, yo sé que le gusta a la gente. El bombazo de los viernes,
yo sé que gozando están. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Aquí te vas a quedar. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Aquí te vas a quedar. Bueno, dígame a ver, ¿qué es lo que escucha? Dígame. Bueno, Rosario, me dejaste sola hoy, pero tranquila. Estamos aquí, hay que hacer trabajo. Hay que hacer trabajo, mi amor. Yo espero que te mejores, Rosario, de verdad, de verdad. De todo corazón te lo digo. Que Dios te pase las manos. Y que el próximo viernes esté con nosotros. O antes de en la tropical24horas.com. Uh-huh. Así es. Y tenemos en el panel a Edward. Edward está con nosotros, conectado. Luz María Sánchez también. Uh-huh. Diga sus saludos usted. Yo dije lo mismo. Bueno, señores, miren el día. Este día 6, el viernes que viene, que es el viernes que viene, nosotros tenemos un programa súper especial porque la tropical24horas.com va a esmerarse junto con el bombazo los viernes en la entrega de juguetes. Bueno, ahí está Zuhaira Ledesma, mandando saludos. Pero también ya está Jennifer Madera. ¿Eh? Jennifer Madera está hablando con los campesinos. entrega de juguete. Tenemos muñecas. Juego de cocina. Carrito de policía para que patrullen la zona. El carrito de policía. Tenemos juego de para las chiquitas hagan, ya vayan teniendo la idea de ser enfermero o médico. Ser enfermera, exactamente. ¿Qué más? Tenemos juego de cocina, tenemos pelota, tenemos juego de enfermera. Tenemos carro, tenemos jipeta, tenemos de todo, tenemos pelota, tenemos de todo. A usted se me parece como a René Fiallo en su época, si usted estaba dando, si usted estaba dando tanto carro. Bueno. ¿Eh? Usted entraba a pie donde René Fiallo y salía montado. Bueno, los chiquitos también tienen derecho, nada más no somos nosotros los adultos. Ajá. ¿No cree? Okay. Hay que celebrarle su día también a ellos. Usted dice que se va a vestir de payaso. Bueno, tenemos una sorpresita por ahí. Ajá. Sí. No sé. Lo que pasa es que no sé, usted no puede decir una sorpresita. Ahora, la sorpresa, porque aquí los niños que van a venir, los niños que van a venir, no se van descascarando. No. No, yo le voy a rifar billullo. ¿Cómo? En efectivo. Pero como yo voy a ser chiquitita. No. Yo voy a poner dos colitas. Corregimos. Yo le voy a dar billullo a los chiquitines. A los chiquitines. Bueno, Rosario, vamos a ser chiquitos ese día. Oiga. Nosotros también, porque también nosotros nos tienen que dar billullo. Oiga lo que voy a hacer. Óigame, corrijo de nuevo. Yo le voy a dar billullos a los chiquitines. Es una costumbre de que Fundación Sensación, con un equipo de personas voluntarias que admiran el trabajo que nosotros hacemos, trabajo este que no lo admiran los desgraciados multimillonarios que se roban nuestro cuarto del país. Mira, ahí es que a ti no te gusta que yo hable. Mejor prefieren mandarlo para Isla Tortuga y para Panamá y para Estados Unidos en cuenta bancaria antes que aportarlo en las comunidades pobres a través de organizaciones comunitarias que tengan una credencial, una trayectoria verídica en esos barrios. Y lo que hacen es que más de 1.400 ONG que viven fajadas en los barrios pobres de nuestro país,
inhabilitaron, le quitaron sus habilitaciones y la mandaron a desaparecer. Los verdugos que estrangulan a nuestro país. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos echar hacia adelante en una nación tan maltratada como República Dominicana? ¿Eh? ¿Cómo podemos echar para adelante? Entonces nosotros, si nos habilitan o no, si nos dan recursos o no del Estado, que nunca nos lo dieron, nosotros por campeones, porque en 17 años de existencia, nunca el Estado nos ha dado a nosotros, los gobiernos no han dado un peso a nosotros. O sea, gracias a Elaine, ¿cómo es que se llama el muchacho, la fotocopiadora? Wilmer. A Wilmer, que mandó unos juguetes ahí. Gracias a Sara. Sara, que aportó unos juguetes. Lo que debieran hacer todos estos ladronazos. Aportar. ¿Cuántos ladronazos hay que se roban los recursos de nosotros, del Estado? ¿Eh? A todos los niveles. Se los roban. O sea, por eso que te dicen que yo me la privo en vaina, porque yo ni estoy junto y reburujado. No, aquellos que no tienen principio, que no tienen moral, no califican para estar en mi entorno de amistad. Y yo lo digo claramente. Por eso tú no me ves a mí en ninguna reunión por ahí, ni en una de que celebraron esto, que hicieron una... No. Ni vivo con cenita, ni con compartir, ni vivo de que con que me de... No. Yo, gracias a Dios, hago mi trabajo en la comunidad junto con mi equipo, y del equipo, el que esté contaminado, tampoco califica para estar con nosotros. Uno nace con Jesucristo, con su propia concupiscencia, con una manera de ver la vida, una manera de ser. Y eso es así. Hoy yo he visto gente que tú vas a visitar, que tú no lo vas a visitar a ellos. Yo he visto gente del entorno de aquí de Buenos Aires, que trabajan en un lugar y tú haces una diligencia y se te esconden en el lugar donde trabajan, pensando que para que tú no lo... tal vez ellos creen que tú le vas a pedir algo y se te esconden y se hacen que no te conocen. Se te esconden desde que te ven asustado porque creen que tú le vas a arriesgar, le vas a comprometer su trabajo porque no tienen principio, no tienen formación. Gente que viven atacando, que vivieron todo este tiempo atacando, por ejemplo, al alcalde. Y ahora lo vemos abrazado del alcalde, que vivieron atacando a fulanito, apareció amigo, y lo vemos lambiéndole a ellos. Sin principio, porque no tienen un principio moral. ¿Entiendes? Entonces, si usted no tiene, si usted no vive para servir, usted no sirve para vivir. Y el viejito que está ahí arriba, que tiene barba, eso creo yo, ¿verdad? Es el que hace justicia, el que le cobra a cada quien su manera de comportarse. ¿Eh? Usted puede tener todos los millones de chanflín, pero usted va a estar podrido del alma. Podrido del alma, y no sirve ni para echárselo a los perros, aunque tengan todos los millones. Y ustedes ven que votan los principios, traicionan sus principios, por ir atrás de 5 mil pesos que le dé un diputado, una vaina de esa. ¡Cónchole, qué moral, carajo! ¡Qué jodido país que se jodió este! ¿Eh? Mira, yo mejor no voy a ver esta vaina para que no me vaya una pendeja. Porque tampoco esto le dan a uno 2 pesos y uno bebiéndole su vaina, su agua negra ahí. Sigue bailando. Tú no puedes estar sin bailar. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que dice el merengue? ¡Ay, mi madre! El bombazo, el bombazo. El bombazo. Dame a ver con el micrófono. Ahí está Betania, Betania Mercedes Aria, haciendo de la suya con este supersónico baile que solamente ella sabe hacerlo. ¿Eh? Bueno, voy a rifar. ¿Dinero? Ay, claro que sí. ¿De Yuyo? Claro que sí. ¿De cuánto?
Voy a rifar dos premios de 500. Eso es para mañana. No. Para que mañana se lo disfrute de una vez. Para que mañana se lo disfrute de una vez. Ok. A ver. El que lo bebe, se lo come. Se lo come. Manda a comprar un pollo de 500 jaquimas. Y ahí está. Y ahí está la cena de noche. ¿De qué? De Año Nuevo. Ahí está la de una vez, la cena de Año Nuevo. Déjame ver qué es lo que... Bueno, déjame quitar esto de aquí. Bueno, ok, perfecto. Bien. Vamos a ver. ¡Vamos a rifar! vamos. Bueno, espérate. No, pero sigue bailando. No, porque claro, tienen que seguir bailando. Vamos a ver. Seguir bailando. Tienen que seguir bailando. Esto que dice así. Espérate. Espérate. Alberto llegó loco, la fiesta se encendió. Alberto llegó loco, la fiesta se encendió. Regalando todo al por mayor. Y regalando todo al por mayor. Regalos y dinero, aquí al por montón. Regalos y dinero, aquí al por montón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Y con sus bailarinas forman el vacilón. Los viernes en la tarde la gente no se mueve. Viernes en la tarde la gente no se mueve. Esperando su programa el bombazo de los viernes. Su programa el bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Oye, si quieres ganar premios, conéctate en el bombazo de los viernes. ¡Vamos! El bombazo El bombazo de los viernes. Con Fernández y Betania, Medellín y Rosario hacen un trabajo para poder gozar. El bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Para quedarse. El bombazo de los viernes. Lleno de variedades. El bombazo de los viernes. Yo sé que les gusta a la gente. El bombazo de los viernes. Yo sé que gozando están. El bombazo de los viernes. Bombazo de los viernes. El bombazo de los viernes. Aquí te vas a quedar. El bombazo. Bueno. Ahí está Betania. El niño Betania, Ania. Bueno, vamos a pasar todo por acá. No, o sea, pueden pasar por acá, porque, vamos a ver. Ya la parte final, ¿verdad? Vamos a ver quiénes son las personas que pueden ganarse en vivo por este programa. En vivo, dos premios de 500 billullos. ¿Cuánto? Dos premios de 500 billullos. Bueno. A ver, la primera persona, ahí está el teléfono en pantalla. Llamen. Ahí está el teléfono en pantalla. A ver cuál es la primera llamada que se lleva 500 jaquimas en este momento. 500 billullos cortesía de la Tropical 24 horas.com, la estación de radio que llegó para quedarse.
Y también Alberto Díaz Multimedio, este canal, el número uno en República Dominicana para el mundo. Y vamos a ver, con motivo del Día de Reyes. Dos premios de 500. Ahí está el teléfono. Vamos a ver, aquí está el teléfono en pantalla. Vamos a recibir la primera llamada. La primera llamada. 500 turururu. 500 turururu. Al que entre la primera llamada. Con motivo del Día de Reyes. En esta tropical. 24 horas. Quiero agradecer. Infinitamente. Quiero agradecer. A todos los amigos y amigas, nuestros seguidores, que han apoyado el tema de un servidor llena de amargura. ¿Verdad? Llena de amargura. Es evidente que el tema ha sido, yo estoy fajado promoviendo a Bella, pero uno no puede decidir por lo que quiera Dios o lo que quiera la gente. ¿Verdad? Bella tiene alrededor de unas 60 mil reproducciones a nivel general, pero lo que está pasando con el tema llena de amargura en YouTube y en las demás redes sociales es un asunto fuera de serie. Hoy, en una sola de las plataformas en YouTube, llena de amargura tiene 303 mil reproducciones. Eso quiere decir que ese tema para el mes de enero, febrero, tendrá 1 millón de reproducciones. A la gente le ha gustado este tema. Y un artista con un tema en YouTube con 1 millón de reproducciones es un artista que está pegado. Porque no es cualquier persona que 1 millón de personas les reproduce un video en YouTube. YouTube tiene millones, millones de reproducciones. A ver, ¿quién me habla? Hello. Buenas. Sujaina, un placer, mi hermana, mi amiga del alma, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Sabías que te ganaste un premio? 500 turururu que te termina de ganar en este Alberto Díaz Multimedia, el bombazo de los viernes. Para que compres un pollo mañana y te dé una jartura de pollo en nombre de nosotros, comienza decocotándolo primero y después le come el mulito. Bueno, y Yohai, Sujaira Ledesma, Sujaira, ¿verdad? Desde Asua, terminó de ganarse 500 turururu, 500 turururu, ¿eh? Así que queda un solo premio, queda un solo premio. Sí, claro. Queda un premio de 500 turururu, ya, en la parte final de este programa. Queda un premio de 500 turururu. Son las 33 minutos, 18 minutos, no, 23. A las 3:30 termina el programa. Si no me han llamado en esos 8 minutos, en esos 7 minutos, pierden el premio, Estoy rifando 500 turururu en vivo y directo, Así que ya lo saben, 500 turururu para el que marca el teléfono que está en pantalla ahí, debajo del nombre de Alberto Díaz. 500 turururu, Salud. Bueno. Todas esa gente que hoy no llamaron, está chévere, ¿verdad que sí? Uno. O sea, que nos escribieron y que le mandamos saluditos, y que han estado apoyando a la tropical. De noche entren a la tropical, señores. Bueno, usted puede entrar a las 24 horas del día y ahí. Ahora mismo está la tropical poniendo música. Aunque nosotros estemos aquí, la tropical está en el aire. Aquí hay otra llamada telefónica. Saludo. Hello. Buenas, ¿quién habla? Hello. Ay, no me contestaron. Bueno. De manera que, señoras y señores, en la tropical, en la estación de radio que llegó a República Dominicana para quedarse, de República Dominicana para el mundo, La única estación de radio dominicana que tiene las voces de los jingles de la mega de Nueva York,
Ustedes están escuchando la tropical24horas.com, estación de radio que llegó para quedarse. Bueno, si no nos llama más, entonces, Betania. Ay, espérate, que es una llamada telefónica. Hello. Buena. Buena. Buena, ¿quién habla? Enerolisa Caraballo. Hola, Enerolisa, ¿cómo está, mi amor? ¿De dónde nos hablan? Circunvalación de Jaina. En Aerolisa, ¿qué tú acostumbras hacer los 31 en la noche, ya eso de las 8 o 9 de la noche? La cena. ¿Y qué tú acostumbras poner en la mesa ahí, en Aerolisa, si se puede saber? ¡Ay, termina de ganar yo 500 pesos para que te metas, te ajuste un pollo! ¡Ay! Ya tú sabes, mi amor, ahí está el teléfono en pantalla para que lo anote, para que mi secretaria te entregue esos 500 turururu. Eso fue su jaira. Bueno, señoras y señores, un placer haber estado con todos ustedes en esta Tropical24horas.com y en este Alberto Díaz Multimedia, en este bombazo de los viernes. Será hasta el próximo viernes cuando estaremos regalando todos los juguetes con motivo al Día de Reyes. Juguetes por un tubo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Despídete. Yo me voy a despedir, pero primero le voy a dar un consejito a las personas. Sí. Que se queden tranquilos en su casa. Ajá. Escuchando la tropical24horas.com. Correcto. Que no salga para la calle, para que papá Dios nos proteja, para que el lunes, el domingo, estemos todos reunidos igual, que Dios me lo cuide, que Dios me lo proteja. Y nada, nos vemos el otro viernes, ahora vamos para la tropical24horas.com. Como debe ser.